Hello everyone. Buenas tardes. Hello everyone. Hello. 예. 여러분들 이번 세미나 기간에 죄에 대한 건 처음이십니까? En este that you're learning about, is it the first sin session that you're having for this seminar? No. 예. No. 들어보셨어요, 죄에 대하여? So you already had a lesson about sin? 제가 이번 클래스는 처음인 것 같은데. I think this is my first class. 오늘은 좀 시간이 짧습니다. We have very limited time today. 그래서 제가 여러분들에게 강의안을 나눠드렸고요. So I distributed the lecture notes. 그래서 여러분들이 이 강의안을 한번 이렇게 보시면서. So as you take a look at the lecture notes. 제가 오늘 여러분들에게 했던 이야기를. So the things I speak to you today. 혹시 집에 가서라도 자세히 한번 이렇게 그 연구하시고. So if you go when you go home, please take a look and research as well. 그렇게 공부하시면 굉장히 좋을 것 같습니다. I think it will be beneficial if you study on it. 성경에서 가장 깊이 있게 다루는 부분이 죄에 대한 부분입니다. You know the most deep concept that is in the Bible is this concept of sin. 죄에 대한 이야기를 많이 언급을 했고. You know it speaks a lot about the sin. 그리고 이 죄를 위하여 예수님께서 십자가에서 돌아가셨죠. And it is because of this sin why Jesus had to die on the cross. 우리가 pecado Jesús tuvo que morir en la cruz. 알고 있는 어떤 죄라는 거라고. You know the most popular belief of what sin is. 성경에서 lo más popular del pecado es. 죄하고는 약간의 차이가 있습니다. And what the Bible tells us about sin is there's a little bit of a difference. La Biblia habla del pecado y lo que nos dice del pecado es muy diferente. El significado del pecado. En griego significa gamarito. Gamarito significa. Cuando uno tira una flecha, uno no. Uno no le pegas al blanco. Eso significa. Entonces hay un blanco. Cuando uno no le pega al blanco, van a traerlo. Entonces, pecado es de que no le pegamos al blanco. Eso significa. And in order for sin to be shown, para que el pecado se manifieste, for it to be displayed, there must be some law that says that is a sin. Para que el pecado se manifieste, tiene que haber una ley que diga que es pecado. Without the law, there can't be any sin. Sin la ley no puede haber pecado. So without any law, then sin is dead. Sin la ley el pecado está muerto. Because in order for a sin to be evident, para que el pecado sea evidente, there must be a law that says that this is a sin. Tiene que haber una ley que dice que este es pecado. Ah, 이런 것들이 죄구나라고 깨달으려면, so in order for us to find out that law, this is a sin. Para descubrir, esto es pecado. 있는 어떤 법이 반드시 있어야 됩니다. There must be some regulation or some laws that. Tiene que haber una regulación. Para que nos diga que es pecado. 죄라는 걸 가르쳐 주시려면. So in order for God to also teach us what is sin, también para que Dios nos diga que eso es pecado, there must be some rule or some measurement how we can measure if we have sin or not. Tiene que haber una regla o algo que mida que es pecado. So when we say sin, cuando decimos pecado, significa uno no le ha pegado al blanco. Para ser más precisos, cuando uno quebra la ley,
Cuando Dios creó al hombre, uno cuando pensamos en la ley, solo pensamos en los mandamientos. Cuando Dios creó esta ley física, hasta en este mundo materialista, existe la ley, la ley física, de química, y también una ley biológica. Por ejemplo, let go of anything, it will fall down. 모든 물건 다 땅으로 떨어지죠. And all objects fall todo lo que okay? sube baja, ¿verdad? Why? ¿Por qué? 중력의 법칙이 있어요. Pásame el micrófono. The law of gravity. 지구 중심에서 모든 물건을 끌어당기는 힘이 있고 porque en el centro de la tierra hay algo que hace que todo baje. 물건은 그 중력의 지배를 받고 있습니다. Y todo lo que está en la tierra es gobernado por esta ley. Esa es la ley. Por ejemplo, un vaso, ¿verdad? Cuando uno tiene un vaso, no lo sueltas. Porque si lo sueltas, o sea, uno ya conoce la ley de la gravedad. Cuando uno tiene la ley de la gravedad, la persona va a sufrir por eso. ¿Verdad? Está también otra ley del clima, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, ¿qué tenemos ahora? Tenemos invierno, ¿verdad? Sí, por eso están vistiendo ropa gruesa. Porque es invierno. Pero hay que decir que no tienen ropa gruesa. Y se ponen shorts, ¿verdad? O camisa con manga corta. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no visten eso ahora? El 12, canal 12. 아시겠습니까? Isn't that right? 그러니까 이 세상의 눈에 보이는 물질적인 세계도 so the things that are physical in front of us that we can see with our eyes. Entonces uno puede For sure there is a physical law. Entonces tenemos la ley física, ¿no? You know, water boils at 100 degrees. Como el agua se hierve a 100 grados Fahrenheit y el frío el se congela a 0 grados y aire frío baja. Realmente hay leyes de física, ¿verdad? En el mundo. También hay leyes biológicas. You know the human egg only receives the human sperm. El huevo del 남자에만 들어갈 수 있습니다. And only a pig sperm can enter a pig egg. 호박꽃의 el óvulo de la mujer solo se puede unir con el esperma. 그러니까 así como el un cerdo, ¿verdad? So let's say there's a world of this law life. Entonces hay ley de esta vida y cuando quebramos esta ley hay problemas en la vida. Para explicarlo de una manera más simple, en este mundo todo existe dentro de la ley. And even in the world of heart, there's also a law. 어린아이는 좋은 음식이나 좋은 옷으로 만족할 수 없어요. You know, a very young child, he's not satisfied with good clothes or jovencito no está satisfecho con una ropa tan simple. Este niño está muy satisfecho cuando está con los padres. Hay que decir, un niño perdió el camino, se perdió. Un hombre viene. Se le acerca, le dice, ¿por qué lloras? Ah, no puedo encontrar a mi madre, a mi padre. Ah, no te preocupes por eso. Te voy a dar una mejor casa que tus padres, que dan tus padres. Mejor comida, mejores
Juguete, yo te voy a cuidar. ¿Quieres ir a mi casa? No, yo no lo necesito. Ah, de mi madre a mi padre. Es lo que diría, ¿no? ¿Por qué? Esa es la ley del mundo del corazón. Niños, cuando están con sus padres, sus corazones están cómodos. De esa manera, el mundo físico o el mundo biológico, hay leyes. Pero cuando quiebras estas leyes, esa persona experimenta consecuencias. Y esa persona va a sufrir. Lo que se llama el pecado, el pecado es quebrar la ley. Entonces, ¿qué dijo Dios que era pecado para nosotros? Dios creó al hombre. Creó al hombre bajo cierta ley. Veamos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. 27. Versículo 27. 창세기 1장 27절. Genesis chapter 1 verse 27. Génesis 1 27. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고. So God created man in his own image, in the image of God created he him. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 자, varón y hembra los 여러분, creó. 창세기 1장 27절에 보면 todos, cuando miramos Génesis capítulo, 20, capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre. Los creó varón y hembra. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el método? Entonces, ¿cuál es la ley? La ley es, la ley donde no, uno no debe de hacer algo diferente aparte de eso. Le estoy diciendo algo muy importante. En este momento, si pueden entender esta parte, esto va a ser una gran ayuda para su vida espiritual. No hay muchas iglesias que enseñen eso tan, con mucha claridad. Mucha gente tiene un más mal concepto de lo que es el pecado. Génesis 1:27. ¿No escuché? In the image of God, he created him, male and female. Aquí en versículo 27 dice que la Dios lo creó varón y hembra. Does God need man and woman? Entonces, ¿acaso Dios necesita al varón y a hembra? ¿Qué dijo Jesús? Si vas al cielo, no hay hombre o varón. Perdón, varón o hembra. No hay tal cosa como casarse. Dice que son como un ángel. ¿Entienden? Así dice en Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios tuvo que crear hombre y varón? Perdón, hembra y varón. ¿Por qué tuvo que crear varón y hembra? Hay una voluntad de Dios muy importante aquí. Entonces, aquí todos, en este salón, aquí hay varón y hembra. Pueden distinguir de uno al otro, ¿verdad? No sé si soy hombre o mujer. ¿Hay alguien que se sienta así? Ya todos ustedes saben, ¿verdad? ¿Usted ese que es hombre o mujer? ¿Mujer? No, es hombre, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted qué es, hombre o mujer? Mujer. Men. ¿Hombre
Woman. Ah, woman, mujer. 자, 여러분, 사람이 태어날 때, everyone, when people, todos, when people are born, cuando la gente nace, 존재는, you know, a woman, 몸의 구조가, mujer, the form of her body, 남자의 la forma de su cuerpo, 생명을 잉태하고 출산해 내도록 그런 구조를 갖고 있어요. You know, females have a certain kind of body that receives the seed of a man and is able to create life. Las mujeres tienen un cierto tipo de hombre para recibir el esperma, ¿no? Del hombre. Entonces la mujer fue creada para que produzca hijos. Entonces el propósito de una mujer, ah, sí, es bella, su cara, y sí, es muy inteligente, y tiene mucho poder, y salva a todo el mundo, como la Mujer Maravilla. No, pero no es así. Una mujer tiene que tener un hijo. Si no puede tener hijo, no es mujer. ¿Entienden? De igual manera, en la Biblia, el hombre representa a Cristo y la mujer representa la congregación. El hombre, la imagen de Dios, la mujer es la representación del ser humano. Si miramos Génesis capítulo 2, versículo 24, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre se separa de su padre y se encuentra con una mujer y se vuelven una carne. ¿Qué significa esto? El hombre le da la semilla a la mujer y la mujer tiene esa vida, recibe esa vida. Y cuando se llega el tiempo, da luz. Esa es la voluntad de Dios que Dios ha puesto en toda mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, Jesús vino a esta tierra, malsume 씨를 던지는데, He threw the seed of the word of God inside of the hearts of people. Que lanzó la semilla en la palabra de Dios para que entre al corazón del ser humano. Solo los que la reciben y tienen esa vida en su corazón pueden dar frutos. Entonces en Israel, cuando se casan, el hombre va a la casa de la mujer. In Korean, they say you are getting married. They mean you are actually going. You're going to the male's house. En Corea, cuando uno se casa, en realidad, uno va a la casa del de la mujer. Entonces, no te llevas a la mujer. No vas a la familia de la mujer y llevas a la mujer, sino te quedas. Te quedas en la familia de la esposa. Y cuando la esposa tiene un hijo, entonces toman la mujer y el hijo y tienen su propia casa. En ese momento uno dice que la mujer se movió a la casa del esposo, entonces se casa. Eso es casarse en Corea. Entonces, por ejemplo, hay que decir que viven por un año. Y si la mujer no puede tener hijo, entonces la mujer es descartada. Y el hombre se va. ¿Entienden? ¿Qué significa? Dios vino a esta tierra. Dios dio vida dentro del corazón de las personas. Y la gente que tiene eso en su corazón
That person becomes the bride of Jesus. Esa persona se convierte en la novia de Jesús. He gave a parable of the Jesús dio una parábola de las good seed. 30배, 60배, 100배 결실이 일어날 때 나면 you know, 30, 60, 100 times when it bears. 마지막 추수 때 그걸 알곡을 거두어 드리겠다는 거예요. Then on the last day I will reap and harvest. 이제 그 último día él va a recoger los frutos. 자, 그러니까 이제 중요한 게 뭐냐면 so what is important is 게 importante. 남자가 여자에게 씨를 주어서 so the man gives a seed to the woman. El hombre le da la semilla a la mujer. 생명으로 만들어 내야 돼요. You know, the woman, she has to receive the seed and she has to create life. La mujer tiene que recibir la semilla y dar vida. 임신할 수 있는 가능성 있는 기간, 여자. So this woman who has the who is fertile. 근데 이제 한 달에 mujer, 한 번씩 이제 멘스 기간이 있어요. You know, there is once per month she has a menstruation period. 그렇죠? Una vez al mes right? tiene su menstruación, ¿verdad? 성경에서는 그걸 불결기라고 그랬어요. But in the Bible they call it the time of uncleanness. Le llaman el tiempo de la inmundicia. Dice tiempo como sucio, inmundo. Pero ¿de qué está hablando? Solamente estoy pasando por mi tiempo del proceso, ¿verdad? Porque cuando se encuentre con la semilla del hombre, debe de crear vida de eso. Pero cuando no puede crear la vida, significa sangre muerta que sale. Sí, eso representa inmundicia. ¿Por qué es eso? En este mundo físico, es la parábola del mundo espiritual que no podemos mirar. Porque no podemos mirar el mundo espiritual con nuestros ojos. Por medio de ese fenómeno que podemos mirar con nuestros ojos, podemos mirar, entender la vida espiritual. Una persona que vive por 17 años, esta persona nunca se ha encontrado con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Cuando vives una vida inmunda, has vivido una vida inmunda. Cuando Dios comienza a juzgar al hombre en los últimos días, ¿qué tipo de cosas grandiosas has hecho en este mundo? O si has triunfado en algún proyecto. Trump and Kim Jong-un they Kim Jong-un ahora se han unido y ahora tienen van a tener va a haber la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ese es un general que ha dirigido a la guerra y ha triunfado en victoria. Dios no le importa esto. A Dios le importa tu corazón y mi corazón se han unido. ¿Alguna vez has aceptado la palabra de Dios en tu corazón? Has vivido por 70 años. Has vivido 100 años. Tú nunca has estado unido con mi corazón, entonces cero. ¿Entienden? Zero. ¿Qué? 없어요, 없어. There's nothing at all. Sí, nada. 하나님은 뭘 count하냐면, what does God count? 내 cuenta 말을 Dios? 받아든 적 있느냐? Have you ever accepted ¿Alguna my vez word? Has aceptado mis palabras? And in your life, y en tu vida, si ha sido difícil, si has, aunque haya sido difícil o gozoso, o difícil, o has fracasado en tu negocio, a través de ese tiempo que pasaste, conocí a Dios. Pude aceptar la palabra de Dios en mi corazón. Por medio de esa situación pude conocer el corazón de Dios. Solamente eso permanece. ¿Entienden? Eso es lo único que permanece. Entonces, en un ciclo,
releases 500 eggs. La mujer le salen 500. But how many does she create into life? 500 huevos. Óvulos. Perdón. How many? 500 óvulos. How many children do you have? No. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Todavía no está casada? Cuatro. Wow. Cuatro. ¿Cuántos hijos tiene? Hey. Hello. Señora. Ay, hello. Solo uno. Cuatro. Cinco. 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 Aquí ya ni. You're not a woman yet. ¿Todavía no es mujer? 그러니까 500개 난자를 만들어내는데. So you have created 500 eggs. 난자의 씨를 만나 가지고 생명으로 만드는 것은 하나, 둘, 다섯. 우리 어머니는 열. So, you know, but actually the seed, the egg that actually meets the seed and create life, you know, it's just one or four or five. You know, my mom, de 10. Todos esos, solamente se encuentra ese óvulo, ¿no? Con una vida, ¿verdad? Pero mi madre, 10. They all get released as dead blood. Y los demás son, es como sangre muerta. Ese periodo le llamamos inmundo. Entonces muchas personas, mayoría del tiempo, pasa su tiempo inmundo. Vive una vida inmunda. ¿Por qué a Dios, Dios estaba contento con David? ¿Por qué era, acaso porque era inteligente? ¿Porque era valiente? ¿O porque mató a Goliat? ¿Por eso? ¿Por qué a Dios le agradó a David? Because he united his heart. Corazón. Unía su corazón. Mahami engueldeta. Yes, the heart was connected. Sí, el corazón estaba conectado. Tyson, de mahongua, hapan saramida. David was a man after my own heart. David era un corazón que tenía un corazón conforme al mío. Era un corazón que estaba. David estaba unido con mi corazón. Un hombre y una mujer, cuando se unen, se vuelven un cuerpo. Y la vida. La vida de Dios da. Muchas personas no se reconectan con Dios, se reúnen con Dios. Están conectando con el pensamiento de Satanás y están viviendo una vida muerta. ¿Entienden? Entonces, la Biblia está hablando de cuál pecado. Dios creó esta ley de varón y hembra para que el hombre siempre se una con la hembra, para que el óvulo se conecte con la semilla. Y para que se conciba la vida, y nuestra vida también. Nosotros también necesitamos recibir la palabra de Dios. Y la palabra se manifiesta. Y de eso, a eso le agrada a Dios. Eso fue lo que sucedió con David. ¿No es así? Ah, sí, David. Él es el que tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Qué tal Saúl? Se siguió su propio pensamiento y botó la palabra de Dios. Botó la palabra de Dios y dijo, debe destruirlo todo. Por eso Dios lo abandonó. Porque él tiene una vida mala. Cuando Dios creó al hombre, ¿bajo cuál ley creó al hombre? Muy simple. Ven la viña, ¿verdad? Cuando se aparta del árbol, el tronco, no puede hacer nada. Entonces el humano, sin Dios, no somos nada. 그래서 이 사람이라는 존재는 so this human being, entonces este ser humano 하나님에게 붙어 있어야만 되는 그런 존재로 만들었어요.
So God created human beings so that we must always be absolutely connected to God. Dios creó al ser humano para que siempre, absolutamente siempre, esté conectado con Dios. Cuando el ser humano descubre este punto, no puedo vivir sin Dios. Solamente Dios tiene la vida. Solamente hay sabiduría dentro de Dios. Dios es el único camino. Dios es el único poder. Yo no tengo nada. Esa es la manera que Dios creó al ser humano. Pero la gente fue engañada por Satanás para que coma el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué dice que no coma del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y el mal? So that your eyes will be opened. Para que sus ojos se abran. And you shall be as God. Satanás decía, ¿no? Para que seas como Dios. Tú puedes ser Dios. Entonces, cuando San Juan 8:44, que dice, tú eres de tu padre el diablo. Y los deseos de tu padre, tú los haces. So what is the greed of the father, of the Satan? ¿Cuál es el deseo de Satanás? Que él quiere ser igual a Dios. They want to be like God. Él quiere ser como Dios. I can live a good life. Yo puedo vivir una vida buena. Puedo hacer muy bien. If I try, it will work. Así trato, va a funcionar. Esa es una persona que va en contra de Dios. La historia que claramente nos explica ese punto es Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Él dejó la casa de su padre. Yo puedo hacer bien sin estar con mi padre. Cuando dejé a mi padre, viví una vida pródiga, vana, inútil. Y se convirtió en una persona mendiga. Entonces, no es de que cuando él estaba ahí estaba tomando, no es de que porque estaba tomando, porque estaba viendo una vida perdida, no por eso es pecador, o matar, ese ser asesino, o cometer adulterio. No es de que ese es el pecado, sino que son pecados. Eso es el resultado del pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado? Apartarse del Padre. Ese es pecado. Entonces, ¿por qué la gente comete, por qué la gente roba o asesina? Ese es el resultado de no tener a Dios en su corazón. Yo no maté, no cometí adulterio, no asesiné. Vivo así porque no tengo. Uno debe de regresar a Dios. ¿Entienden? Eso es lo que le llamamos arrepentimiento. Entonces ahora el tiempo que me dieron es para hablar sobre el pecado. Si no entienden claramente el concepto del pecado, solamente van a vivir una vida moral, una vida ética. Por favor, miren aquí. ¿Cómo Satanás engaña al ser humano? Solamente aquí hay bondad, ¿no? Bueno. ¿Entienden? Digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la bondad. ¿Dentro del ser humano hay bondad? ¿Hay algo bueno? No hay nada bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios considera bueno?
연합하는 것이 선한 거예요. So because God is the only Porque Dios es el único que es bueno. La única manera para ser buenos es uniéndonos con Dios. Pero mucha gente se aparta de Dios y trata de vivir una vida buena por sí mismos. Por eso, una de las maneras que Satanás nos engaña es, ¿se entienden? Se llama religión. Religión. Él creó la religión. Entonces comienzan a vivir una vida mala a una vida buena. Él creó la religión. Ya no cometas adulterio, ya no tomes, ya no voy a hacer las drogas, ya no voy a apostar, yo sacrifico mi vida por otras personas, yo viví una vida muy buena. La gente piensa que ha cambiado. Entonces pasan de una vida mala a una vida buena. Aún así, eso es maldad. ¿Qué es lo que Dios considera bueno? ¿Qué tan diligentemente participas en la iglesia? ¿Cuánta ofrenda das a la iglesia? ¿Cuánto sacrificas para los demás? No es así. Es unirse con Dios. Porque Él es el único que es bueno. Todo lo que es esa parte de Dios es malvado. El pecado. Todo lo que hacemos sin Dios es pecado. ¿Entienden? Aunque uno diga, yo ayuné, yo oré por 40 días, leí la Biblia muchas veces. No viví para mí mismo, viví para los demás, sacrifiqué mi vida. Pero lo hiciste estando unido con Dios. ¿O lo hiciste sin Dios, solamente con buena intención? ¿Sí notan la diferencia? Okay. Una vez más, pecado es ir en contra de la ley. En otras palabras, pecado es quebrar la ley, ¿verdad? Quebrar la ley. Por ejemplo, en fútbol hay reglas, ¿verdad? Hay reglas en fútbol. Y si quebras esa regla, entonces hay pecado. Y te hacen como un penalty, ¿no? Entonces, cuando uno quebra la ley, al pecado, ¿no? ¿Cuál es el pecado del que Dios habla? Has quebrado la ley de la creación, la ley de la creación que yo he hecho. Cuando yo te crié, cuando yo te hice, yo te hice para que tú no hagas nada por ti mismo. Entonces el ser humano no tiene nada, no tiene nada, no tienen vida, no tienen sabiduría, no tienen bondad. Solamente tenemos que aceptar a Dios. Por ejemplo, las ramas necesitan estar conectado con el árbol. Con el tronco, ¿verdad? El árbol entonces comienza a suplir los nutrientes a las ramas.
Entonces el árbol comienza a suplir con agua, ¿verdad? Y comienza a dar frutos. ¿Qué debe de hacer la rama? Solamente tiene que depender del árbol. A la gente no le gusta esto. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha engañado y nos ha hecho independientes, nos ha hecho egoístas, solamente centrado en uno mismo. Ah, sí, yo puedo hacer bien. Ah, yo puedo. Eso es pecado. Ah, yo voy a hacer muy bien. Ah, voy a tratar arduamente. Voy a esforzarme. A la gente le gusta esto. Pero en la Biblia, delante de Dios, esto es muy malo. Porque el corazón de querer hacer bien, ¿de dónde proviene? Proviene del corazón a de que si trato, puedo hacerlo bien. Hacerlo bien proviene de mi propio corazón. No, eso no es depender en Dios. El ser humano con un corazón humilde, el segundo hijo estaba en la porqueriza. Ah, aquí voy a morir del hambre. El resultado que he dejado de apartarme de mi padre es la muerte. Comenzó a darse cuenta de su imagen con exactitud. Él se dio cuenta que el estatus de él, estar apartado de su padre, es muerte. Entonces, no es de que él tiene que tratar de esforzarse en la porqueriza. Pero él que dijo, voy a regresar, hay que regresar a mi padre. Cuando regresó a su padre, el padre le restauró todo. Lo limpió, le vistió, le dio un anillo, le dio calzado, le mató becerro. El padre le dio todo. Para decirlo de una manera más simple, el ser humano se trata de hacer algo, eso es pecado. Hasta para la salvación. Para que el ser humano trate de alcanzar la salvación, eso es pecado. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? A mi Hijo Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él ha resuelto el problema del pecado. Solamente tiene que aceptarlo por la fe. No es de que la mujer tiene que crear un bebé, pero cuando la semilla del hombre entra, la mujer automáticamente crea una vida. Pastor Park dijo, la palabra entró a mi corazón y comenzó a crear un corazón que yo nunca tenía antes. Antes solamente decía, soy pecador. Pero la palabra de Dios está diciendo que soy justo. Si la palabra de Dios dice que soy justo, soy justo. Y cuando acepté esa palabra, comencé a vivir una vida que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que constantemente dice el pastor Russell Park? Este no soy yo. Este no soy yo. Este es Jesucristo. Él dijo así, ¿verdad? Mucha gente, ellos tratan de seguir a Jesús. Ellos por sí mismos tratan de vivir, de seguir a Jesús. Ellos por sí mismos tratan de agradar a Dios. Por sí mismos tratan de vivir conforme a la palabra. Eso es pecado. ¿Entienden?
Cuando Dios creó al ser humano, nos creó no para que hagamos algo por nosotros mismos. Esa es la ley de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Dios creó al ser humano, hombre, hembra y varón. Cuando la mujer acepta la semilla del hombre, tiene vida, puede dar vida y da luz. Pero mucha gente hoy en día no acepta la palabra. Ni una sola vez se han unido con Dios, con la palabra. Entonces Jesús vino como el novio. Ah, él ha tirado, botado toda mi semilla y has vivido una vida inmunda. Has vivido una vida sucia. Entonces te descarta. Entonces cuando Jacob fue a la casa de su tío en Padán, se encontró con cuatro mujeres y tuvo 12 hijos. 12 hijos. Así es como las 12 tribus de Israel fueron creadas. Por medio de las 12 tribus, la nación de Israel fue así es como nació. ¿Quiénes son esas cuatro mujeres? Lea, Raquel, Fira, Silva. Y por medio de su mujer, Lea, seis nacieron. And Rachel, Phila, Shiba, so six of them y Raquel, were born, two of them Shiba, each, and 12 children were born. Y así cada uno, when 12 sons were born, cuando los 12 hijos nacieron, let's go. Vamos. And they all returned to todos Canaan. Regresaron a Canaán. Que 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 사람들의 마음에다가 씨를 뿌려서 so when Jesus came on this earth, cuando Jesús vino a esta tierra comenzó a esparcir la semilla de vida. La gente cuando recibe la semilla de la vida, él dice, ah, vamos. Él regresa, ¿no? Y dice, vamos, mi esposa. Y los lleva al cielo. Entonces muchos frutos nacen. Only they are only born when you are united with the word of God. Solamente brotan nuestros frutos cuando se une con la palabra de Dios, cuando su corazón está unido con la palabra de Dios y cuando uno es justo, después de ser justo. Después de eso, cuando se conecta con la palabra de Dios y hay frutos espirituales, ¿no es así? Para nosotros no tenemos que hacer nada, solamente necesitamos aceptar. No importa qué tan fea sea una mujer, cuando acepta la semilla del hombre, se embaraza. Hasta mendigos. ¿Verdad? Aunque seas una princesa, cuando aceptas la semilla del hombre, ¿puede tener hijo? No, no puede. Si no acepta, ¿no?, la semilla del hombre, no puede tener hijo. Eso es lo que Dios está explicándonos. Si no se unen conmigo, no pueden hacer nada. ¿Entienden todos? Por eso es que en el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo entra y les enseñó sobre el pecado. El pecado, cuando hablamos sobre el pecado, la gente no cree. Pecado es no creer en Dios, no confiar en Dios. Y explica, eso es el pecado. Entonces,
La gente cree de que si no vive una vida moral o ética, que si vive, ¿no?, conforme a una regla humana, pero si la quebran, que si no la cumplen, eso es pecado. Vivir una vida separada de Dios, eso es pecado. En otras palabras, vivir una vida separada de la palabra de Dios, aunque vive una vida apropiada de acuerdo a su punto de vista, eso es pecado. Saúl realmente no ha hecho algo como malo, pero Dios lo botó. Saúl no tiene intención de estar junto conmigo. Pero ¿qué tal David? David cometió errores, cometió muchas faltas. Pero David tenía el corazón de estar junto con Dios. Y por eso Dios le agradó a David. ¿Entienden? Por eso yo le digo a los estudiantes, cree en Jesús y ve a una buena universidad y obtén un buen trabajo y gana mucho dinero y vive una vida muy lujosa. Eso no tiene mucho significado. En el día del juicio, cuando Dios comienza a juzgar, Dios no mira eso. ¿Cuántas veces tú has estado junto conmigo? ¿Cuándo es que tú escuchaste, aceptaste mi palabra? ¿Cuántas veces la voluntad, mi voluntad estaba con, era la misma que la tuya? Eso es lo que Dios va a mirar. Alguna gente tiene una vida muy difícil, pero por medio de esas cosas obtienen a Dios. Entre nuestros pastores hay un pastor que se llama Ho In Soo. Este pastor vino a nuestra iglesia y predicó y dijo algo así: la gente no es de que sufre porque tiene cáncer. Sufren porque no pueden entender el corazón de Dios del por qué les dio cáncer. 2 meses después de casarse, le dio la leucemia. Leucemia. Honeymoon period. 2달 만에 백혈병이 드러났어요. In 2 months, he was diagnosed. En 2 meses fue diagnosticado con leucemia. Leucemia. Ya, 너 아이 낳지 말고 빨리 이혼해. Said, hey, don't have a child for him. Get divorced with him quickly. No dijeron, hey, divórciate de él. Leucemia. Hereditary. Es hereditary. 압력에 의해서 이혼이 됐어요. ¿Cómo se hereda, verdad? Herencia. Disculpe. Mi vida completamente está arruinada. Hasta soy tan joven. ¿Cómo es que tengo leucemia? Entonces él miraba al piso, ¿no? Y tomaba los frutos del árbol, lo comía, y tenía un tiempo con mucha desesperación. Pero su amigo le dio el libro del secreto del perdón del pecado y no nacimiento. Hey, ¿por qué no lees este libro? Y cuando lo leyó Isaías capítulo 39, me has dado un gran dolor. Al Señor, es porque tú amas mi alma y me has salvado de la destrucción eterna. Así es. Dios ama mi alma. Por eso me dio más dolor.
Mi alma es salva del pecado, para que se salve del pecado. Ah, por eso. Entonces, pero él me va a curar de la leucemia. Ah, esa enfermedad me la dio para salvar mi alma. Y cuando fue salvo, recibió de la salvación, fue curado de la leucemia. Oh, gracias Dios. Voy a entregar mi vida a usted, Señor. Fui a la escuela teológica y fui a Sudáfrica. Y está haciendo trabajo misionero. Recibió cáncer de hígado. De intestino, cáncer de intestino. Ah, yo soy misionero. Usted me dio cáncer otra vez. Regresó a Corea. Tuvo la comunión con el pastor. Ah, hermano, ojo. Hey, usted no está enfermo. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que usted es perfecto. Perfecto, eso es lo real. Sí, el sentir ese dolor, eso no es verdad. Entonces, cuando escuchó, Dios me dio este cáncer. La palabra es la verdad. Dios estaba tratando de enseñarme que todo lo demás es falso. Entonces, este dolor no es verdad. La realidad es de que estoy curado. Y también se curó de ese cáncer. Después tenía otro cáncer de otra parte del intestino. Oh, ese tercer cáncer. Ay, pastor. Pastor, otra vez me pegó el cáncer. El pastor dijo, hey, hermano Ho, tú no puedes superar el cáncer, pero Jesús puede. No vivas como por ti mismo, vive como Jesús. Por medio de este cáncer, puedo vivir no como mí mismo, pero puedo vivir como Jesucristo. Es lo que él quiere enseñarme por medio de esta enfermedad. Cada vez que estaba enfermo, él se conectaba con la palabra y no había ningún problema. La gente no es de que tiene problemas porque el cáncer sufren, pero por no conocer el corazón de Dios. Hace unos días yo fui con él a Japón, y a un lado de mi cama él estaba acostado, él estaba sobando el estómago. ¿Por qué está haciendo eso? Pastor, dice que el cáncer está creciendo aquí. Ríete. Yo le dije, yo soy alguien que está enfermo, ¿por qué me debo reír? Él está diciendo al cáncer, hey, tú, si yo muero, tú también mueres. Entonces hay que vivir juntos, bien, hay que vivir bien. Es lo que le estaba diciendo. Sí, la gente que tiene cáncer también se puede reír. ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarme entonces? Pastor. Él se convirtió, se volvió muy famoso por todos los cánceres que le pegan. El cáncer me hizo muy famoso. Toda nuestra vida. Dios la hizo para que nos unamos con el corazón de Dios. Eso es la ley. Quebrar esa ley es pecado. ¿Entienden? Apartarse de la palabra, apartarse de Dios es pecado. Apartarse de Dios es pecado.
Porque se han apartado de la palabra, tienen que robar, matar, adulterar. Esos son el resultado de haberse apartado de Dios. No es de que tienen que tratar de parar de matar, robar, adulterar, sino cuando se conectan con Dios, esas cosas naturalmente desaparecen. ¿Entienden? So the pamphlets I gave you today, el papel que les di hoy día, por favor, miren a sus notas. Eso es el pecado. God created human beings with this law. Dios creó al ser humano con estas leyes. It is to disobey this law. Por medio de desobedecer estas leyes es pecado. Por favor, lean nuevamente. Y haga su investigación. Tenemos un poco más de tiempo. Por favor, hablen entre ustedes para que presenten.